Fernando, tus inicios en el béisbol, tú provienes de una familia humilde en los campos rurales de Chihuahua. ¿Qué representa para ti como ser humano ser parte de esta donación de comida para la gente que más lo necesita ahora? No, yo creo que realmente, como lo acabas de mencionar, sabemos, ¿no? En lo personal, lo que se sufre, lo que se batalla, ¿no? para lograr algo, y yo creo que es difícil. Y qué bueno que pues ahora tenemos oportunidad de contribuir en algo, ¿no? para toda esta gente que realmente necesita, ¿no? esa ayuda ahí. Y realmente, bueno, es lo que queremos hacer, ¿no? y estamos por acá. Pues muy contento, muy orgulloso, porque como es mi ídolo, y yo también fui pitcher como él, izquierdo también. Entonces yo pichaba en los tiempos que él también tiraba, pero yo me vine aquí a Estados Unidos y me tocó mirarlo en San Diego y aquí en Dyer Stadium. Yo venía desde Osnar con un cuñado mío a mirarlo, especialmente a lanzar a él. ¿Cómo me siento contento? Sigue siendo un hombre que orgulloso. Le gusta participar con la comunidad, que le gusta así dar. Así debe de ser las personas todo el tiempo, porque mire, Dios nos da a todos, pero hay que también saberlo compartir, y él lo está haciendo. Y va a ser bendecido más por Dios, porque él está compartiendo lo que también Dios le dio a él, ¿verdad? Es algo bonito y me siento muy contento saber de que pueden llevar algo de comer a sus casas. Entonces yo creo que es algo muy bendecido saber eso, y me siento contento saber que le ayudan a la gente mexicana. Si siguen ayudando, yo creo que sí, entonces que siga ayudando el equipo a la gente mexicana, y no nada más a la gente mexicana, a toda la gente necesitada, porque se siente muy feo en veces saber que no van a tener algo que comer, entonces algo que tienen que comer ya. Entonces yo creo que se siente algo mejor saber que llevan su pan de cada día a su casa.